Actitud persecutoria y represiva que ha mantenido el gobierno de Miguel Márquez en contra del servicio de transporte Uber ya originó que el director de Política Pública para América Latina de esta empresa global, Juan Batis, le pida una cita al secretario de Gobierno de Guanajuato y le pida que le explique cómo pretenden regular el servicio de transporte ejecutivo. Lo reconoció el propio secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, quien dijo que en próximo día se dará este encuentro con el representante de Uber para América Latina para que conozca la iniciativa de ley de movilidad para el Estado que está iniciada ante el Congreso y que muy probablemente se discutirá hasta el próximo año. El secretario de Gobierno mencionó que se recogerá la opinión de los representantes de Uber para poder incluirla. Entre tanto, hay una política que no solo es persecutoria, incluso los están cazando, simulan ser usuarios del servicio, los inspectores de tránsito del Estado, y luego los detienen. Ya son varios vehículos los que están en esta situación. Antonio Salvador dice que estos operativos continuarán. Nos interesa saber cuál es su forma de pensar o qué es sus propuestas que trae, ¿no? Nosotros seguimos trabajando en Guanajuato, o sea, hemos dicho y el gobernador lo ha dicho y también lo hemos seguido diciendo que la prestación del servicio de taxi ejecutivo en la forma en que se está prestando es ilegal y vamos a seguir trabajando en ello, ¿no? Seguir trabajando en ello. Y más sin embargo estamos en la mejor, ahora sí que disposición de platicar con ellos y ver la propuesta. También queremos que conozcan cuál es la propuesta del gobierno del estado que se está haciendo para regular ese tipo de servicio ya en la nueva ley de movilidad.